El poderoso Poco X6 Pro en su versión inicial, que vaya, según yo era una versión intermedia, pero no, o sea, la versión inicial es de 256 GB. 256 con 8, que vaya. Muchos dicen que pues ya 128 no es suficiente, para mí sigue siendo suficiente hasta 64, güey, o sea, yo con 64 he tenido iPhones de 64 GB y la hago bien, o sea, incluso en celulares de estos. Vaya, de pronto para este tipo de videos, pues no, porque luego tengo que descargar muchos juegos o cosas así. Pero, ay, güey, le abrí muy poquito. Pero para mi uso personal es tan básico que no ocupo gran cosa. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Puntos distintos. Cabe destacar que es el color negro, que vaya, no. Híjole, la regué. Tuve que haber comprado, pues, el gris, tan siquiera. Pues sí, no sé, no me gusta traer como que los colores más comunes, pero pues bueno, de pronto no se puede más. Poco X, ah, caray. Pensaba, bien al revés. Listo, bueno, vaya, los unboxings siempre de los Xiaomi, de los Poco, de los Redmi, pues siempre viene siendo lo mismo. Por este lado trae, ah, caray. Trae fundita negra. Ah, caray. Óyeme. Uy, uy, uy. Está bonita. Óyeme, hasta que meten algo interesante en un celular Poco, güey. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Que no sea la típica funda ni transparente, o sea. Ya me tienen hasta la madre esas fundas. Y por aquí está el equipo. Vaya. Que pues, siempre Poco se ha destacado por esos módulos de cámara horrendos. Procesador MediaTek, pantalla 120 Hz, cámara triple 64 megapíxeles, carga turbo 67 vatios, batería de 5000 miliamperios. A ver. Uy, uy, uy. Bueno, no es como que sea un celular acá muy bonito o lo que sea, pero módulo de cámara ahí con sus tres sensores y el flash. Está ok. La verdad que no hay como que gran cosa que destacar, así como que en diseño o algo. Creo que no, ¿eh? Cabe destacar que no lleva jack de 3.5. Uy, 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 ¿va a llevar lector de huella en pantalla? ¿O será este lector de huella? Se mira muy delgadito como para que sea lector de huella, ¿eh? No, chance sí va a ser lector de huella. Bueno, la verdad que no sé gran cosa del equipo. Me gusta comprar celulares sin ni siquiera haber visto videos o cosas así. Trae, imagino que esto debe ser el altavoz estéreo, el puerto infrarrojo, micrófono y ya. Está duro. Y solamente acepta doble nano SIM. Y se chingó. Listo. Y ahora vamos a ver por acá. Cargador de 67 vatios, puerto tipo A. Y además, pues sí, el cable tipo A tipo C. Y pues bueno, ya no es nada más. Así que aquí a pasar a prenderlo. Ya miré, creo que lo más destacable del equipo. Que vaya, no lo siento tan grande, ¿eh? O sea, lo siento un tamaño bastante decente. Por ejemplo, aquí tengo un ZTE Axon 50. Bueno, tampoco es como que sea una gran diferencia como para que digas, híjole, es que está muy chiquito el Poco. No, ¿eh? Bueno. Uy, Xiaomi HyperOS. Justo acabo de comprar una Xiaomi Pad 6 y también llegó con, bueno, no venía con una HyperOS, pero actualizó a HyperOS. Entonces, vaya, muy buen punto. Pero vaya, al final, pues es esto que casi nos quieren jugar el pinche dedo en la boca estos culeros. Porque, pues, no sé, siento que va a ser lo mismo. O sea, no he visto gran cantidad de, como de análisis de esta capa de personalización. Pero muy seguramente va a ser la misma capa de personalización. O sea, sí, va a ser lo mismo, nomás con distinto nombre, güey. Pero bueno, aquí voy a pasar a configurarlo y ahorita regreso. Ya tengo un día probando el equipo y me ha encantado. Simplemente, yo creo que fácilmente sí es el equipo de la gama Poco X
que más me ha gustado. O sea, dentro del X3, X4, X5, este es el que más me ha gustado fácilmente. Principalmente por tema de pantalla. Y es que en realidad esta gama está enfocado sobre todo en el apartado del hardware. Y en este apartado, pues sí, también, bueno, en este equipo también se enfocaron en esos apartados, pero le pusieron también más enfoque a la pantalla. Y la pantalla tiene muy buena calidad y además lleva su lector de huella en pantalla. El lector de huella funciona muy bien. Además me gusta que por ahí nomás sale como que esa animación, esa ruedita, o sea, el celular está así. Y me gusta que se vea de tal forma simplemente. O sea, me agrada. Y vaya, es rápido. Además de esto, el lector del reconocimiento facial también funciona muy bien. Ahí lo pueden ver. Entonces, vaya, la realidad es que estoy encantado con el equipo. Tanto sí que estoy contemplando quedármelo. Pero, vaya, por otro lado, lo de este pedo de HyperOS, pues no es como que he notado gran diferencia visualmente. No. Para mí ha sido casi lo mismo. Quizás en cuestión de bugs, de estabilidad y estas cosas, quizás sí haya diferencia. Pero en mi caso no lo he notado. Así que, pues nada, o sea, el diseño, pues vaya, o sea, al final no es como que sea un gran diseño. Pero les digo, el tema de que agregaron esta funda me agradó totalmente. O sea, me encanta cómo se mira con la funda. Sin la funda, bueno, no es tanto de mi agrado. Además, yo no soy fan de traer los celulares sin funda, siento que se me resbalan. Pero pues nada, o sea, les digo, el tema de los marcos de la pantalla siento que están muy bien conseguidos. La calidad, la verdad que me encantó. La experiencia con el equipo ha sido muy buena. Además de que, vaya, yo de primero no tenía idea la dimensión del procesador que llevaba. Porque, pues vaya, cuando lleva un procesador Snapdragon, pues dices, ah, ok, es un Snapdragon de la generación 8. Y es ok, es un gran procesador. Pero en este caso, que es de MediaTek, no tengo tanta idea de ellos. Pues decía, pues llevo un MediaTek, ok. Pero ya que hice la prueba de rendimiento, bueno, más bien la prueba del benchmark de AnTuTu, pinche puntaje de 1.300.000 puntos, güey. Se la voló totalmente. Entonces, vaya, con ese puntaje, la experiencia en el día a día es demasiada, demasiada buena, sin duda. Así que pues nada, o sea, no hay ningún punto que me haya quedado de ver en este equipo. De momento no, o sea, súmele que tiene una muy buena carga rápida. La batería está decente, no es como que sobresalga, pero está decente. El audio también está, bueno, sobresale un poquito. O sea, no les puedo decir que está decente, no, sobresale. Pero en todos los apartados este equipo me parece un celular muy bueno. Y sin duda los mejores relación calidad-precio del momento. Así que pues nada, en unos días les traigo prueba de rendimiento, prueba de 20 juegos y también el unboxing del Poco X6. Y de igual forma, prueba de rendimiento, prueba de 20 juegos y la review. Que de hecho ahorita voy a proceder a hacer el unboxing de este porque me tiene muy emocionado ambos equipos. Y quiero hacer la comparativa entre ambos. Vaya, ya tenía días que no probaba un celular que me emocionara. Ya tenía días que no probaba un celular que me emocionara. Así que, pues bueno. Espero que simplemente les haya gustado el video, les haya gustado el equipo y hasta luego.